Bueno, desde la semana pasada se ha producido una serie de incendios en diferentes lugares del Cantón Girón, comunidades. Pienso que son, si no el 99%, provocadas por las personas, por el ser humano. Es calamitoso lo que ha sucedido en las comunidades cuando se ha quemado grandes extensiones de chaparrales, de bosques primarios, y por ende toda la biodiversidad, como son aves, animalitos, conejos, que en forma inmisericordia han muerto, que realmente da pena y es grave decir a las personas que por qué hacen esto, sabiendo que están destruyendo sus campos, su naturaleza, su colchón de agua. Yo siempre y concuerdo con algunas personas que dicen que estamos a favor del agua, estamos a favor, sin embargo no les importa destruir la naturaleza. A tantas personas que vemos que siempre están gritando que vive el agua y todo, ¿por qué no nos apoyan? ¿Por qué no destruyen? ¿Por qué destruyen? ¿Por qué no hacen reuniones en las comunidades y prohíben y dicen a la gente que no hagan ese tipo de incendios que provocan? Sí, precisamente hoy un compañero ha recibido una piedra de corriente dimensión que ha caído en su hombro y fue al hospital. Lamentablemente ahí no le han podido hacer una rayo X y tiene que hacer el día de mañana. Está él con pronóstico reservado, está con medicación, y esas son bajas que tenemos nosotros. Hay otro bombero que también está en su domicilio, él estuvo hospitalizado por recibir grandes cantidades de humo, se afectó a su garganta, a su pulmón, y está en problemas de salud. Hay otra compañera también que recibió una piedra en su pierna. Sí, ayer justamente un bombero también tuvo un problema con un machete cuando trataba de limpiar, se afectó su pierna. Le cosieron 3 puntos en el hospital. Tenemos graves situaciones de salud con nuestros compañeros. Nosotros hemos pedido al COE que se active, hemos pedido al GAS municipal también que de alguna manera nos colaboren, que reúnan al personal, a los empleados, a lo mejor que quieran, hay guardias ciudadanos, para que vengan a echarnos una manito acá, pero no hay nada. Los bomberos estamos completamente solos. Bueno, las comunidades, algunos sí nos han colaborado, están aquí. ¿Entidades provinciales se han hecho presentes a lo mejor? No, absolutamente nada, no ninguna entidad del ECU. Lo que sirve es para llamarnos y activarnos, que vayan, que hay un incendio en tal parte. Nuestros bomberos están afectados realmente y todos mismos estamos fregados porque no hay cómo solucionar estos problemas que son muy graves en estos tiempos que se han incrementado en forma exagerada los incendios forestales. Los bomberos que estaban trabajando en número 16, hoy vinieron 14, 15, pero yo creo que el día de mañana ya no vamos a tener bomberos, están extenuados, están enfermos. Por lo tanto, no sé si se siga quemando la naturaleza, ya no es cuestión de los bomberos, sino más bien de la misma gente que provocan los incendios, que no les importa, que no tienen compasión de sus campos, de sus lugares de donde habitan, de sus animalitos donde están. Es grave, es desesperante la situación.